Hola mis cuervitos bellos, día de hoy nuestra tríada nos marca justicia divina. Esto es que todo lo que has estado pidiendo y anhelando se te concede. El emperador, ¿qué dice la carta del emperador? Esta carta nos dice en el tarot que representa autoridad, liderazgo y control. Esta carta sugiere que hay alguien que está en el control de una situación y tiene la habilidad de tomar decisiones importantes. Esta carta es un símbolo de fuerza, poder y dirección, y es para ti. En el amor, esta carta te invita a tomar el control de tus decisiones. Si estás en una relación, debes ser más dominante en tus acciones. Andando. Esta carta principalmente nos está recordando los beneficios de la estructura y la lógica de un mundo caótico. La tríada en sí nos muestra fluidez de hechos con justicia y firmeza. La carta de la justicia, dos de los arcanos mayores más poderosos del tarot, son la justicia y el emperador. Ambos arquetipos representan la autoridad, el poder y el control, pero de maneras muy diferentes. En esta tríada exploraremos esas dos cartas y veremos cómo se complementan entre sí en una lectura de tarot. La justicia es una de las cartas más importantes del tarot y tiene un significado muy profundo en la vida de las personas. Representa la justicia, la equidad, la objetividad y el equilibrio. Esta carta del tarot también representa la toma de decisiones importantes y la necesidad de hacerlo de manera justa y equitativa. No lo olvides, ¿eh? La justicia también está estrechamente relacionada con la carta del emperador. Juntas estas cartas representan el equilibrio y la armonía de la vida. El emperador representa el poder y la autoridad, mientras que la justicia representa la justicia y la equidad. Juntas estas cartas simbolizan la necesidad de equilibrar el poder y la autoridad con la justicia y la equidad. En la base de la baraja, el Rey de Copas es una carta del tarot de Marsella que representa a un líder que es el maestro de su propio destino. Esta carta simboliza la libertad, la creatividad, la prudencia y el buen juicio. Representa el éxito, el liderazgo y el juicio sabio. ¿Ves cómo se complementan? Esta carta también simboliza la compasión y la sensibilidad. Representa una persona que es generosa con su tiempo, energía y amor. Su gran corazón le permite ver la realidad de los demás y ayudarles a encontrar soluciones a sus problemas. Esta carta también representa el equilibrio y la armonía de la vida. Puede ser tu signo oculto. El caballero de espadas, ¿qué significa? El caballo de espadas. Esta carta es muy enigmática en el tarot, que se asocia con el elemento aire y el signo zodiacal Acuario. Esta carta representa la energía de la acción, la lucha y la victoria. El caballo de espadas es un símbolo de fuerza, de la mente y la capacidad de tomar decisiones rápidas y precisas. En el amor, tienes que estar muy atento, muy atenta, pues puede significar el caballero de espadas una separación, pero con prudencia y buen juicio puedes darle la vuelta a la tortilla. Así es. Los signos que te cubren esta semana son de aire, Libra, Acuario y Géminis. Busca tu signo oculto, ¿eh? Las cosas pueden cambiar muchísimo. Ojo, mucho ojo. Soy Gaby Gaviota del Búnker del Cuervo. Bye bye.